tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Un nuevo programa agropecuario. Otra semana compartiendo la mejor información. Como siempre, como solo AgroMP puede brindarla. Así que no nos entretengo más. Nos metemos de lleno en el programa del día de hoy, luego de presentar a nuestros auspiciantes. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. Jim de la Serna @speedy.com.ar. Bolívar. Taller de oleohidráulica Macchiaroli. Servicios al campo y ciudad. Reparación y ventas en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulicas. Para pick-up y automotores. Armado de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de oleohidráulica Macchiaroli. Siempre al servicio del agro. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción, cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, block, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios, atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Su producción merece lo mejor en nutrición y sanidad animal. Miguel Pastorino Soluciones Bien Formuladas. Oficina y planta de elaboración. Ruta 226, kilómetro 399.5. Atención en Bolívar, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Bolívar. Remate de reproductores porcinos de cabaña Marilauce el sábado 6 de diciembre a las 11 horas. Al final se ofrecerá almuerzo. Saldrán a la venta 120 reproductores porcinos machos y hembras preñadas con y sin servicio, puros de pedigrí e híbridos. Entre ellos se venderán el gran campeón macho Duro Jersey Palermo 2014 y el campeón macho Yorkshire Palermo 2014 y sus hermanos. Los compradores no pagan comisión. Consultar por flete gratis. Plazos 60 días o 4 cuotas a 30, 60, 90 y 120 días. Imprescindible dejar valores. Descuentos por pago contado. Consultar al 02314 1562 5496 o 1562 5322 o 02394 1562 5013. Email marilauce.srl@yahoo.com.ar o atilioseveroarroba@yahoo.com.ar. La semana pasada pudimos apreciar parte de lo que fue la jornada porcina en la vecina localidad de Heroense. En primera instancia, vimos sobre mercados porcinos. Hoy, con el licenciado Darío Panicelli, nos adentramos en la producción porcina y los diferentes sistemas productivos. Los sistemas de producción porcina en Argentina están claramente identificados, y por ahí Raúl en la charla anterior hablaba de números. Tenemos sistemas de producción al aire libre y sistemas mixtos, que es una combinación de sistemas mixtos entre tener a los cerdos, algunas etapas producirlas a campo y otras meterlas bajo techo, y después los sistemas en confinamiento, que es toda la cría y recría de los cerdos y toda la parte reproductiva bajo galpón. Nosotros en Argentina, este sector es muy fuerte en cuanto a cantidad de productores. Nosotros tenemos el 60% de las madres, más del 90% de los productores tienen menos de 100 madres y tienen
o sistemas de producción al aire libre o sistemas mixtos, y el resto de los productores, el 40% del total de madres productivas en Argentina, lo tienen menos del 5 o 6% de los productores a nivel país, y lo tienen y están en sistemas de confinamiento. Un poco así es el estrato productivo y cómo está diagramado el estrato productivo en Argentina. Ahora, con la improductividad que comentaba Raúl anteriormente, el 60% de estos productores que tienen las madres, es el 90% del total, produce el 40% de los cerdos que faenamos en Argentina. Y el 40%, el menos del 5 o 6% de los productores que tienen 40% de madre, producen el 60 o 65% del total de los cerdos. Eso habla de que este sector, el sector pequeño, mediano, que va desde 5 a 100 madres, es poco productivo o tiene grandes problemas o tiene deficiencias en cuanto a la productividad, a producir capones por madre año. En la foto que mostraba Raúl, nosotros estamos, cuando metemos, englobamos a todos los productores, tenemos 14 cerdos por madre año. Cuando sacamos los productores que tienen granjas de 500, 1000, 2000 madres, esos pequeños productores nos pasan más de entre 8 y 10 capones. Y los otros productores están produciendo 24 y 25 capones. Entonces, hay altos problemas de manejo, y eso, ese mal manejo que hacemos en la producción desencadena en la baja productividad que tienen sobre todo los pequeños y medianos productores que están en sistemas al aire libres y en sistemas mixtos. Esta es una alternativa, el cama profunda, una alternativa que la podemos encajar en el sistema mixto, y es una idea de baja inversión que venimos trabajando desde Nita Marco Juárez, que mejora, y después vamos a ver, mejora muchísimo la eficiencia productiva en distintas etapas de producción. Por supuesto, y esto siempre lo recalcamos, lo voy a pasar rápido, pero nosotros tenemos, hay pilares en la producción porcina que hay que respetar. Ustedes, en todas las charlas que han ido, le han hablado de tres pilares fundamentales: alimentación, genética y sanidad. Esos tres pilares en Argentina hoy están al alcance del pequeño, mediano o gran productor. Digo, hay buena alimentación, podemos hacer un plan alimentario correcto, tenemos genética de punta a nivel mundial, la tenemos para el pequeño productor y para el gran productor. La sanidad, en línea general, podemos hacer un buen plan sanitario, podemos tener una buena sanidad en cualquier rodeo, tengamos los cerdos al aire libre, los tengamos en sistemas mixtos, los tengamos en confinamiento. El problema empieza acá, en la planificación. Muchas veces no planificamos en el criadero qué vamos a hacer, vamos a hacer capones, vamos a hacer cachorros, cuántas madres, qué objetivo tenemos, y el manejo. Fundamentalmente en el estrato productivo pequeño, mediano, tenemos altas deficiencias de manejo. Y fíjense que planificación y manejo muchas veces no engloba la situación económica, porque escuchamos muchas veces decir, sí, producir cerdo o la inversión inicial en la producción porcina es altísima, sí, son 8.000 dólares por madre en confinamiento. Si yo quiero hacer una granja donde puedo manejar la cuestión ambiental para que el cerdo desarrolle todo su potencial productivo, pero muchas veces en granjas de baja inversión ni siquiera planificamos bien, y planificamos y hacemos bien el manejo, y ahí no juega el dinero, sino juega un poco el rol que tiene el productor en cómo maneja la actividad. Y el cambio de mentalidad, esto, juntarse, asociarse, hacer charlas técnicas, capacitarse permanentemente, eso es un cambio que ustedes están haciendo y que los productores deberían hacer para poder mejorar las altas deficiencias de manejo que nosotros vemos en los pequeños y medianos productores. Implementos agrícolas Edecan. Silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereales sin fin, mecanizados en general, silos comederos para vacunos con batea de chapa galvanizada, totalmente desarmable, comederos para cerdos, calidad, experiencia y asesoramiento personalizado. Acompañan nuestros productos Edecan, su ayudante de campo. Prolongación Pringles y Ruta 226, Bolívar. Implementos Agrícolas Cele, más de 20 años evolucionando con el productor. En todo el país se siembra con Cele.
En Bolívar, Agrodistribuidora Bolívar, concesionario oficial CELE, maquinarias agrícolas nuevas y usadas, tanques plásticos Geotec, repuestos, accesorios, filtros y lubricantes, teléfono, oficinas 02314-420809, 1544-0793, ventas 1544-3015, Palavecino 130, Bolívar. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Señor productor, Carpintería Rural Arioni pone a su servicio tranqueras, mangas, bretes, cargadores, comederos, varillas, postes, alambres y torniquetes. Carpintería Rural Arioni, fábrica y venta de artículos rurales. Avenida Calfucuray, ruta 226, Bolívar. Distribuidora Z, somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z, concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores. Pauni, Vasali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Sestari, Don Roque y TVH. Con nuestra huella, su producción se multiplica. Fábrica Lofrano, todo en premoldeados de hormigón vibrado, guardaganados, comederos para feedlot, tanques australianos, bebederos para hacienda, comederos para cerdos, pisos de hormigón. Contamos con mixer de traslado para campo o ciudad. Teléfono 02314-1540-2827, ruta 226, kilómetro 401.5, Bolívar. Sistemas productivos, uno y muy usado todavía es el que es al aire libre precisamente. Muchos productores pequeños sobre todo utilizan este método y nosotros podemos apreciar resultados que se pueden obtener con esta manera de criar cerdos. Los sistemas de producción al aire libre, que todavía tenemos muchos en el país, tienen un potencial porque el INTA Marco Juárez ha sido pionero, ha trabajado desde hace más de 30 años en producir cerdos al aire libre, y con la genética, con la sanidad y con la alimentación que tenemos en el país, uno puede lograr, fíjense, producir 16, 17 campones tranquilamente, con 4 chapas, una paridad de campo, un sombreadero, con bolleros eléctricos. Uno puede tener ese potencial productivo y con ese potencial productivo uno gana dinero en Argentina. Puede lograr un porcentaje de preñez del 80, 82% de preñez, puede detectar cerca de 9 lechones y puede tener una conversión más o menos de entre 3.5, 3.6 a 4. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a necesitar en esos sistemas alrededor de 4 kilos de alimento para hacer 1 kilo de carne. Eso es un poco el techo productivo que tienen los sistemas al aire libre, y ahí el productor gana dinero. No, imagínense que la mayoría de los productores no están en 16, 17 campones, sino están en 8. Y ahí está perdiendo seguramente. Por ahí los que tienen agricultura están subsidiando la producción porcina con la agricultura, y otros que hacen solamente cerdo directamente están perdiendo dinero, se están yendo de la actividad. Los sistemas de producción mixta, que acá podemos incluir a escama profunda, tienen algunas etapas al aire libre, sobre todo lo que es los partos y los servicios son al aire libre, y la gestación y el engorde se trata de meterlas bajo cuerpo, copiando lo que es el confinamiento clásico. Estos sistemas de producir
cerdos en una combinación de tener alguna etapa al aire libre y algo en confinamiento, hace que mejoremos la productividad. Ya podemos pensar, nosotros en el INTA veníamos teniendo 16 capones, estamos en 18 y medio, 19 capones producidos por madre año, con un sistema de cama profunda donde tenemos la gestación y la recría terminación bajo techo. Podemos mejorar el porcentaje de preñez, y eso después lo vamos a ver en las distintas diapositivas, y también como mejoramos la situación ambiental del cerdo, le damos mejor confort, bajamos la conversión global. Y cuando bajamos la conversión, es dinero que estamos ahorrando. Menos alimento, menos granos que necesitamos para hacer un kilo de carne. Ustedes sabrán que para producir cerdo, lo que más impacta en el costo de producción es el alimento, que ronda entre el 70 y 75% del costo total que tengo en mi criadero para hacer un kilo de carne es el alimento. Si yo bajo la conversión, estoy bajando mis costos productivos. Y después, por supuesto que el cama profunda, que es un sistema que encaja dentro de lo que es la producción mixta, y después tenemos el confinamiento clásico, que quizá esta idea esta forma de producir cerdo está orientada para grandes inversiones, para grandes productores, para grandes capitales, donde la inversión, estamos hablando de entre 60 y 80 mil pesos por madre, digamos, a gran escala, y que sí, obviamente, como se controla el ambiente, hoy estamos más cerca de producir 27, 28, 30 capones por madre año que de los 20, 22 que se hablaba hace un año atrás. La conversión hoy ronda alrededor de 3 a 1, o sea, 3 kilos de alimentos para hacer un kilo de carne. Y ahí, por ahí, Raúl antes planteaba esto, la especie porcina es una de las tres carnes, digamos, es la trilogía de las carnes del futuro, es una de las tres más eficientes. Primero está el pescado, después está el pollo y luego le sigue la producción porcina. Si uno piensa en un mundo de más de, hoy somos 7.000 millones, estamos pensando a 20 años, 25 años, vamos a ser 9, 10.000 millones de habitantes. Creo que estas son las carnes que tienen futuro. ¿Por qué? Porque necesitamos menos recursos, menos grano para hacer un kilo de carne. Entonces, vemos cómo el cerdo se está posicionando desde ese punto de vista como una de las carnes más eficientes. Pero no nos salgamos de esto, todas las etapas acá en el confinado están bajo galpón y tienen un potencial cada vez más alto productivo. Hoy estamos hablando de 2.500 a cerca de 3.000 kilos de carne producido por madre año en el confinamiento. Y hoy eso, los criaderos de confinamiento en Argentina están a nivel productivo a la par de los grandes productores o los grandes países productores de cerdo del mundo, que a diferencia del resto del mundo, Argentina todavía tiene un estrato de pequeños y medianos productores y tiene bien diversificadas las madres. En el mundo uno no va a encontrar, en el mundo productivo, digamos, cuando hablamos de Brasil, hablamos de los países de Norteamérica, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Canadá o de Europa, son todos productores de confinamiento. Están todas las granjas y son granjas de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 madres para arriba. Argentina tiene una realidad totalmente diferente a los grandes productores de cerdo en cuanto a la tenencia de las madres. Sistema que se viene incorporando y que representa un interés muy importante por parte de los productores es el de cama profunda. El licenciado Panicelli comenta detalles de este sistema que trae soluciones muchísimas veces a los productores de cerdos. Y el sistema de cama profunda es exactamente lo que les mencionaba, es lo mismo que un sistema mixto, que tiene un potencial productivo mucho más alto con una baja inversión inicial que el pequeño productor, y un poco por eso nosotros desde el INTA nos metimos a trabajar con esta idea, porque buscábamos una alternativa de mejorar la productividad sin echar mano al bolsillo, sin que el productor, pensando en esta escala productiva, en pequeños productores, medianos productores que no tienen la inversión para meterse en el confinamiento, de que puedan mejorar la cantidad de tetado, el porcentaje de preñez y en definitiva producir más kilos de carne por madre. Fíjense,
esta diapositiva la pusimos porque para que el cerdo pueda desarrollar en todas sus etapas productivas su potencial genético, su buena conversión, digamos, si yo le ofrezco un buen alimento, que esté sanitariamente en un estado óptimo, las temperaturas ideales en las distintas etapas son, si arrancamos por el lechón, cuando nace tiene que tener 32 grados, esto yo en el confinamiento lo tengo, aprieto un botón, tengo calefacción, y al lechón le doy ese calor. Por eso ese lechón lo puedo destetar antes, le puedo dar alimento sólido antes, puedo bajar el porcentaje de preñez, pero esto en el campo es muy difícil de lograr. Y a veces en un sistema mixto puedo atenuar un poco en estas etapas, pero llegar a esas temperaturas ideales para las distintas categorías es medio imposible. Fíjense, un lechón destetado, lo ideal es tenerlo entre 26 y 28 grados y bajar 2 grados por semana. Eso yo en el confinamiento también aprieto un botón, tengo un sistema de calefacción, tengo un sistema de aire acondicionado, lo puedo lograr. En un sistema mixto algo puedo atenuar y en el campo eso se me complica mucho más. Eso hace de que me vaya degradando la capacidad productiva que tiene el cerdo en las distintas etapas. Por eso todos los índices zootécnicos son mucho más bajos y tiene un techo productivo criar cerdos al aire libre. Fíjense, crecimiento, terminación, las temperaturas óptimas rondan entre los 20 y 22 grados. Yo en el confinamiento también tengo túneles de viento, tengo paneles refrigerantes. Ahora, en el campo, en verano, es muy complicado. Estoy con 40 grados, 35 grados, 36 grados y está con esa temperatura en cerdo. Entonces también ahí está perdiendo potencial productivo. Y los reproductores también lo ideal sería tenerlo entre 18 a 22 grados. También en el campo, obteniéndolo al aire libre, es imposible de lograr esa temperatura en algunas etapas del año. Entonces todo eso atenta a que me impacte en la productividad. Eso no quiere decir que yo no tenga ese potencial de hacer 16, 17, 18 capones por madre año, que la media de los productores están en la mitad de eso, por deficiencias de manejo. Las instalaciones y los sistemas productivos, un poco la finalidad que busca es hacer o construir las distintas instalaciones para las categorías de cerdo que busquen o que puedan reunir estas características, que sean higiénicas, que tengan orientación correcta para que ventilen bien para que estén bien ventiladas, para que tengan sombra, que sean funcionales, que no sean complicadas ni para el cerdo ni para el operario que la está manejando, y tratar de que sean lo más baratas posible, porque en el confinamiento también se busca ahorrar dinero. Si bien es caro invertir, armar un pedero en confinamiento, pero se trata de buscar buscar bajar los costos. Y la idea en definitiva es tratar, cuando uno piensa en una instalación, más allá de que hablamos en un sistema al aire libre, una paridera, o hablamos una sala de parto, o hablamos una sala de destete, un refugio para albergar los cerditos que destetamos en el campo, lo que uno tiene que tratar de buscar es que el ambiente donde va a estar el cerdo sea lo más confortable posible para esa categoría. Por eso yo antes les mostraba las temperaturas óptimas que tienen que tener en cada categoría y qué atenuantes yo puedo buscar para lograr eso. En el confinamiento sabemos que por una cuestión de instalaciones y de equipamiento eso lo logro. Si lo pago, lo construyo y lo tengo ahí y se lo puedo dar. En los sistemas mixtos o los sistemas al aire libre, tengo que tratar de buscar instalaciones que me atenúen y que me den un ambiente más confortable para el cerdo. Esa es un poco la idea. ¿Para qué? Para que el cerdo, teniendo un buen ambiente donde se recría, donde está viviendo, pueda desarrollar toda su capacidad genética, pueda tener un buen estatus sanitario y pueda aprovechar al máximo los alimentos que le estamos dando. Cualquier sistema productivo,
hay que tener muy en cuenta el manejo de la producción, que cuenta con tres pilares fundamentales para que la misma sea exitosa. Una vez que pensamos todo eso para diseñar las instalaciones, nosotros tenemos que pensar, y acá nos metemos en las cuestiones de manejo. Y es, creo que desde el INTA, Marcos Juárez, como trabajamos con pequeños y medianos productores, es donde hacemos muchísimo hincapié, en las cuestiones de manejo. Y cuando hablamos de las cuestiones de manejo, hay tres puntos fundamentales en la producción porcina que yo no tengo que dejar de atender. Una es el manejo reproductivo, otra es el manejo del parto y la lactancia, y como tercer punto crítico, el manejo al destete del lechón. Fundamentalmente, el manejo reproductivo, lo que nosotros tenemos que tratar de buscar es o asociarnos y meternos con la inseminación artificial, que bajo los costos, que meto o mejoro la genética muy rápidamente, que mejoro el porcentaje de preñez, o si trabajo con monta natural, tengo que trabajar a conciencia, tengo que estar yo en los servicios, tengo que dar los saltos adecuadamente, tengo que controlarlo, trabajar con monta natural. Si trabajo con monta natural, los saltos tienen que ser individuales, tengo que estar yo en él, porque es el momento de la siembra. Si yo, el objetivo es preñar esa hembra. Si yo no preño a esa hembra, no voy a tener lechones. Después puedo estar pensando en la mejor instalación o llevarla a parir en un hotel a la cerda, pero si yo no la tengo preñada, lo demás no sirve. En el manejo del parto y la lactancia también, acá este es un punto crítico donde yo tengo que tratar de darle la mejor condición ambiental a la cerda. Si pienso en añadir una buena paridera, en confinamiento lo tengo porque hay la sala de parto y hay un marternero atendiendo y se planifican los partos, se inducen los partos, así que ahí el problema está bastante solucionado. Pero si hablo en criaderos muy, muy sencillos, lo que tengo que hacer es darle el mejor confort posible a la hembra y al lechón, buscar una paridera abrigada si es invierno, que tenga alguna protección, tratar de evitar los aplastamientos y demás. Eso va a redundar en que yo destete más lechones. Y el tercer punto crítico, que muchas veces no le damos bolilla también, es el manejo al destete. ¿Cómo es el manejo al destete? Bueno, yo tengo que hacer, hay algunas cuestiones que no implican dinero, que es disminuir el estrés. Muchas veces es algunas cuestiones de manejo de dejar 2 o 3 días en la paridera, juntarlo o agruparlo de a 2 camadas al cerdo, dejarlo en el ambiente donde nació y se crió, dejarlo 2 o 3 o 4 días, tratar de disminuir ese estrés, darle un alimento adecuado. El cerdo tiene todo su tracto digestivo preparado para absorber leche, un medio ácido y demás. Ahí tengo que laburar fuertemente con un alimento que sea de proteína de origen animal, muy parecida a la proteína que le estaba dando en la leche y demás. No le puedo dar soja o pele de soja en ese momento. Todo eso redunda en que el lechón rápidamente supere ese momento del destete y que yo pueda introducir un alimento más barato, que es la proteína de soja. Y que no se me mueran en el camino, que no se me queden en el camino. Las famosas diarreas post-destete acá pegan fuerte, se mueren lechones y yo no hago bien el manejo. Y obviamente desde el punto de vista de condición ambiental, vieron que la temperatura ideal es la 26 y 28 grados, tratar de darle, si las tengo al aire libre o que no lo tengo en confinamiento, darle alguna condición de acuerdo a la época del año ambiental para que ese lechón pueda seguir adelante. Si yo, estos tres puntos críticos hacen, yo diría que al 80% del éxito del criadero. Si yo manejo bien los tres puntos críticos estos, que son hasta que el lechón tiene 35 o 40 días de vida, el 80% del éxito productivo me lo tengo asegurado. Después, recría, terminaciones, alimentarlo bien, darle un buen alimento, darle alguna instalación medianamente adecuada, y el futuro o el éxito productivo lo tengo asegurado. Pero las fallas productivas, o las fallas de manejo, digamos, no las fallas productivas, las fallas de manejo, están en estos tres puntos críticos, donde sí o sí tenemos que conocer cómo hacerlo, cómo llevarlo adelante y sobre todo estar en esos momentos. Cambiamos
de tema, también de escenario, nos trasladamos ahora a la localidad de Bolívar, más precisamente a la granja, al establecimiento La Alicia. Vimos parte la semana pasada de esta jornada avícola. Hoy tenemos más. En este caso, el anfitrión, Daniel García, comenta los detalles de la producción dentro de su experiencia para lo que es pollos de campo. Yo contento porque hayan venido. Esta granja tiene 6 meses. Julio de este año la empezamos a trabajar acá, por eso se van a encontrar con un montón de cosas que no están hechas. Y bueno, la idea era eso, es tener una buena producción, lo más eficiente posible, dedicándonos al trabajo y ofreciendo un producto que nosotros consideramos, estamos convencidos que la gente necesita. Tratando de invitar a Susana. Por algo que no nos alcanza el pollo. Por algo no nos alcanza. Y bueno, todo lleva mucho sacrificio, muchas horas de trabajo y bueno, acá estamos, trabajando un poco. Nosotros la crianza de estos animales, vamos a partir de la base que no tenemos un concepto o una guía que nos diga cómo nosotros tenemos que criar el animal. Lo vamos haciendo a medida que vamos viendo errores, vamos corrigiendo, vamos modificando y así vamos avanzando a base de perder plata y tiempo y mucho trabajo. Nosotros arrancamos con una crianza, cuando llega el bebé le hacemos un ayuno, se le pone 1 mililitro de enrofloxacina por litro de agua durante los primeros 3 días. Si el bebé llegara al mediodía se lo deja con agua hasta la noche, únicamente agua para después darle comida. Se le quita la enrofloxacina a los 3 días y bueno, de ahí en adelante no se le pone ninguna otra medicación salvo que el animal lo necesite. A los 19 días damos una dosis preventiva de clozurín. Perdón, Dani, que te interrumpa. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Llega el pollo? Llegada. Sí, llega el pollo. Para todo esto ya la sala tiene que estar habilitada. Sala. Con su temperatura, con sus bebederos a temperatura ambiente. Acondicionada. Cuando decís pollo bebé, ¿de cuántos días? El pollo cuando llega acá tiene un día de vida, con un promedio de 49, 42 gramos de peso. ¿De dónde vienen los pollos? Ahora estamos, nosotros gracias a Gabriel hemos solucionado parte del problema porque teníamos un proveedor que nos visitaba todos los meses, pero bueno, no sabemos cuál es el problema, nos ha dejado visitar. Entonces estamos tratando de conseguir un proveedor con buena regularidad. Ahora, esta tanda, por ejemplo, del galpón grande, esa vino de Pilar. La raza es poco. Y la de los bebés, esa vino de Mar del Plata. También de raza poco. ¿Es un problema con el que se pueden encontrar los criadores este tema Por lo menos en mi granja, sí. Sí, nosotros no teníamos. Teníamos un proveedor y dejamos de tenerlo. No se sabe por qué motivo. Y sería cuestión por ahí de ir a la fuente si se va a hacer esto en más escala o a incorporar. Claro, es un problema a resolverlo porque en una crianza intensiva como la nuestra, nosotros lo peor que nos puede pasar es que vamos sin faena. ¿Cómo está la cadena? ¿Cómo? ¿Cuál es el inconveniente? Mónica. ¿Cuál es el inconveniente? Nosotros compras un lote, vos decís, quiero comprar 2.000 pollos, que para vos es. Es el cielo. Sí. 2.000 pollos para una planta de incubación, no le movés el amperímetro ni nada, porque ellos van despachando 30.000, 40.000, 50.000. Claro. Entonces, ese es un inconveniente. Entonces, de lo cual, si todos estamos de acuerdo, que alguno diga, bueno, yo lo compro en Mar del Plata, él te va a decir a quién le compramos y con quién me parece que tenemos menos inconvenientes. Entonces, para ir a comprarle todos. Exactamente. Una cosa, parte Daniel, del grupo, el concepto del grupo es hacer compras comunitarias. En la medida que el grupo no se sincere de decir yo tengo este problema, o que alguno diga yo tengo un pollo de 6 kilos a los 30 días, estamos fritos. Es decir, yo tengo este problema, para que el resto de la gente no lo tenga. Porque no venimos a competir comercialmente, que yo le voy a sacar el mercado a él, o a la señora la voy a mirar medio de costado para sacarle a los clientes. No es el objetivo. El objetivo es que todos ganen. No, ya acá pueden encontrar la ventaja en conseguir un mismo proveedor y tener solo menos dificultad en conseguir. Volviendo a la pregunta de Dani, nosotros el bebé ahora lo estamos pagando 5,50 al bebé.
comprando... ¿En cantidad? Sí, no, nosotros trajimos el 50. No, no, mejoramos el precio. Ah, bueno. Mejor. 5,50 frente incluido. Charla de presentación, pasamos a recorrer las instalaciones, en primera instancia en la sala de pollitos bebés, donde Daniel también contaba los pormenores de cómo fue haciendo este tipo de instalación y por supuesto mostrando los resultados obtenidos hasta el momento. Esto es lo que nosotros le llamamos sala madre, también esta es una estructura que estaba, se recicló, se reacondicionó todo lo que mejor se pudo y es acá donde viene el bebé del minuto un día de vida. Lo manejamos con esos honguitos donde le damos el agua, donde ya tienen la enrostosacina y bueno, a partir de las 4 o 5 horas que el animal empezó a tomar agua ya le damos el alimento. ¿Qué capacidad tiene esta sala, Daniel, para albergar? Está en experimentación todavía, pero yo calculo que unos 700 animales durante 8 o 9 días se van a poder estar, ya mucho más tiempo no porque ya los vamos a complicar en espacio. Y te hago una pregunta, Dani, ¿eso qué significan estas tomas de aire que se ven acá? ¿Por qué motivo se hace? Eso lo tuvimos que hacer debido al problema que nos encontramos ya con la primera producción, cuando vinimos acá nos encontramos con el problema de la City. Entonces lo que tratamos de darle con las rejillas, que hay 6 y 2 son de distinto tamaño, es una buena circulación de aire para que el animal no muera por el monóxido de carbono. ¿Qué cama están usando, Dani? Lo que usamos es, tratamos de conseguir pino, viruta de pino. Es un problema grave el tema de la cama porque el animal lo precisa y no siempre hay disponible, no siempre. Hay semanas enteras que no se puede conseguir. ¿Han probado con cáscara de girasol? La idea del grupo es, viste, cáscara de girasol, cáscara de arroz. Lo que pasa es que se nos encarecen mucho los costos de flete y todas esas cosas. Por ahora nos venimos arreglando con viruta únicamente. Y cuando conseguimos, porque no siempre conseguimos. ¿Y qué tratamiento se le hace al predio entre una camada de pollos y otra? Bueno, cuando llegan el animal, estos animales acá van a estar durante 15 o 21 días, depende de la comodidad que el animal tenga, y se traslada a otro galpón. En ese tiempo esta sala descansa una semana, se saca toda la cama vieja, se pinta todo con cal otra vez, se desinfecta todo el piso, después de hecho todo ese proceso queda 2 o 3 días con cal sola, todo cerrado. Se fumiga todas las lonas, todas las paredes. ¿El piso de cemento es? Sí, este piso es de material. Bueno, después de ese proceso el animal, depende del galpón que esté disponible, es donde va, o va a ese galpón de ese lado o va a este otro. Es un trabajo donde hay que estar encima del animal. ¿Y sabés que tenés que pedir? Bueno, ahora en verano también, porque hemos tenido días de 35 grados de calor, donde el animal no aparenta tener frío, pero vos venís y ves que hay un poco de frío. Entonces tenés que ir. ¿Cada cuánto se hace el mantenimiento de la limpieza? Todos los días. Sí. Eso se hace una vez por día. Cuando se viene a la granja, lo primero que se empieza a atender son los bebés. Se saca algo de humedad provocada porque se volcó un poquito de agua y te mojó la viruta, sacamos eso, se da vuelta a la cama con rastrillo, con pala, se les da de comer, se les da agua, eso se lo deja tranquilo y se pasa a atender al resto de los animales. Pero siempre tienen prioridad eso. ¿Cuánto te entra por metro cuadrado esto? Hay una tabla, Dani, lo que pasa es que uno a medida que va precisando, por ahí a veces las superpoblás, a veces te queda corta. Más o menos. Y esa sala tiene que tener 700 animales. ¿Qué son 4x4? No lo hemos experimentado todavía, en su momento lo vamos a experimentar. ¿Y qué es 4x4, más o menos? Y sí, uno tiene que más de esa medida. ¿Y de ahí no sé acá cuánto tiene que tener, cuánto entra en medio por metro? Es relativo. No tengo los días que lo tengo. Pero así debe... ¿Por metro? A metro cuadrado, uno se calcula. ¿Cuántos días lo tenés acá? ¿Cuándo lo sacas? Acá están 2 semanas. ¿Dos semanas? 2 semanas o 3, depende cómo estén los otros galpones. Si no descansaron el tiempo que tenía que ser, por ahí se los deja un poquito más y después lo pasamos. Perdón, nosotros la idea que tenemos es de conformar más o menos de entrada 50 pollos por metro cuadrado, entre 40 y 50 pollos según la estación. Y llegar al entre 8 y 10 pollos por metro cuadrado cuando termina la faena.
De ahí lo vamos graduando. Sí, depende de la exigencia del mercado. Depende de la exigencia del mercado. Hay veces que se necesita mucho más, como pasa en este caso, que claro, estos pollos van a estar para fin de año. Este plantel, por ejemplo, son acá tiene 160 metros cuadrados y hay 1500 animales. ¿Vamos a mirar acá? Es una tanda única porque lo que se trata es de sacarlo todo para la fiesta. Se da un momento del año donde podemos vender toda esta cantidad de animales, entonces se hace. Y después hay que hacer otra igual para Semana Santa. Entonces tratamos de amortizar un poco los gastos y estar un poco más holgados. Si no, este galpón va dividido a la mitad con 750 animales por un lado y 750 animales por el otro. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Jim de la Serna, @speedy.com.ar. Bolívar. Taller de oleohidráulica Macchiaroli. Servicios al campo y ciudad. Reparación y ventas en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulicas. Para pick-up y automotores. Armado de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de oleohidráulica Macchiaroli. Siempre al servicio del agro. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción, cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, block, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios, atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Arioni Hierros ya abrió sus puertas. Todo para la construcción. Ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, chapas lisas y acanaladas, perfiles C y mallas electrosoldadas. Arioni Hierros, al servicio del constructor. Juan Manuel de Rosas, 770. Teléfono 02314-1561-0691, Bolívar. Su producción merece lo mejor. En nutrición y sanidad animal. Miguel Pastorino Soluciones Bien Formuladas. Oficina y planta de elaboración. Ruta 226, kilómetro 399.5. Atención en Bolívar, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Bolívar. Remate de reproductores porcinos de cabaña Marilauce el sábado 6 de diciembre a las 11 horas. Al final se ofrecerá almuerzo. Saldrán a la venta 120 reproductores porcinos machos y hembras preñadas con y sin servicio, puros de pedigrí e híbridos. Entre ellos se venderán el gran campeón macho Duroc Jersey Palermo 2014 y el campeón macho Yorkshire Palermo 2014 y sus hermanos. Los compradores no pagan comisión. Consultar por flete gratis. Plazos 60 días o 4 cuotas a 30, 60, 90 y 120 días. Imprescindible dejar valores. Descuentos por pago contado. Consultar al 02314 1562 5496 o 1562 5322 o 02394 1562 5013. Email marilauce.srl@yahoo.com.ar o atilio.severo@yahoo.com.ar. Otra de
las instalaciones que vimos fue una donde cuenta con más de 1.500 pollos. Comenta cuáles son las comodidades que tiene esta instalación. También fue momento de intercambio con el resto de los productores de aves, donde uno puede mejorar, puede incorporar algo para que la producción sea muchísimo más exitosa. Bueno, y este galpón se hizo de cero, de anivelar el terreno, de poner los palos, todo nuevo. Los palos de los laterales tienen 3 metros. Me quedo en una, te hago una preguntita. Estos son todos en la misma camada. Sí, son todos hermanos. ¿Y dónde metiste el equilibrio? Acá. Primero se hizo. Cuando el bebé vino, nosotros usamos esta parte del salón. Usamos los 8 metros de largo por los 3 de ancho. Le habíamos puesto un cielo raso que después decidimos sacárselo porque la temperatura empezó a mejorar, todo con su colchón de viruta y dividido con chapas en ese momento. A medida que fue creciendo, fuimos dándole cada vez más lugar, cada vez más alimento, cada vez más agua, más todo. Se hizo el proceso en este galpón, como decís vos, lo que se hace en la sala madre ya lo hicimos directamente acá. Porque las condiciones, por la cantidad, por las condiciones climáticas. No sé si en pleno invierno me hubiera animado a meterlos acá. Claro. Pero bueno, estos animales tienen 35 días hoy. Entonces tuvimos problemas de clima, que mucha temperatura, baja temperatura, pero bueno, pudieron estar más confortables. ¿Nombrando a tu tío que flor de mango? Sí, bueno, yo no trabajo solo. Es imposible una granja. Queriendo hacer las cosas más o menos bien, ustedes van a encontrar defectos que yo ya también sé que los tengo, pero es muy difícil porque uno hace todo el proceso, atiende al bebé, atiende a los grandes, aparte animales para faena, mata, desvisera, hace todo el proceso y sale a reparto. Entonces necesitas de gente que te esté dando una mano. Hay dos cosas que son sumamente importantes, dos defectos que ya lo sabemos, lo que pasa que es, que me estaba comentando Susana, que son importantes destacarlos. El primero es, si volvemos acá con la cámara, vamos a ver que esta pantalla no es la correcta usada. Aquella sí, si querés acercarla un poquito. Sabemos positivamente que estos pollos hoy están teniendo frío y no están teniendo la temperatura adecuada, por ende no están teniendo el desarrollo. Y la segunda, o sea, esto va con campana, que por cuestiones monetarias no se pudo efectuar todavía. Y la segunda, por cuestiones de tiempo, es el comedero, que lo vemos ahí, el comedero que va colgado, ¿no es cierto? No va en el piso. Eso produce, va a producir bastante problema de pérdida de alimento. El alimento, aparte, el pollo tiene que comer agachado. El pollo, claro, justamente. El pollo no está cómodo en su consumo. Bueno, estos animales hoy tienen 2 tanques de agua. Sabemos que estamos escasos de bebedero, pero no lo pudimos instalar para esta reunión. Y ellos se toman. Este tanque trae 240 litros, y aquel este trae 220 y aquel 140, y se reponen 2 veces al día. O sea que toman muy buena cantidad de agua. En noviembre. En noviembre. En enero. En enero. Bueno, después nos hemos ido arreglando, como ven, ahí hemos improvisado tolvas con latas, con llantas de autos viejas, para tratar de que todos puedan comer en la forma más pareja posible. No le echas nada al agua. Bueno, azúcar, y hoy encontramos que... No, lo lavamos con cloro una vez por semana. Pero hoy están medicados porque encontramos un problema de coccidio. Y bueno, hoy están con medicación, van a estar por lo menos 3 días hasta que veamos que desaparece. Si no llegara a desaparecer, siguen con medicación hasta que eliminemos. Ahí se ve justamente una diarrea. Ahí está, del pollo. Ahí está el recién nuevita, bien fresquito. Bueno, pero eso es lo que significa. Eso es el tema de que uno tiene que estar, y es por ahí donde uno más se reniega, porque el animal ayer estaba bien. Hoy no. Entonces uno necesita tener el tiempo, claro, para estar encima de él y fijarse en los problemas que está teniendo en el momento.
Y dentro de esta jornada productiva no podía estar ajeno el tema de la sanidad, el cual se tocó enfermedades, cómo afrontarlas, sobre todo, cómo prevenirlas. Bueno, pregunto, ¿vos cómo definís la posibilidad? Para mí eso, por la humedad. Bueno, pero para mí la caca esa no es posible. Yo determino posible cuando veo sangre en la caca. Es así, ¿ves? Es así. Pero la otra que está al lado, ¿ves? Que tiene el líquido, no. Pero tiene mezcla y no la veo. Eso no es sangre. Sí. Eso no quiere decir que los tengan todos, pero los tengan todos. Claro. Y lo más rápido posible. Bueno, el veterinario dice que sí. Debe ser antes de los pozos, el que come acá y toma boca, no se ve eso. No, su alegría. Y este, por ahí, también lo tengo en el momento. Esa humedad que es lo que le genera. Lo que pasa es que volvemos siempre al mismo problema. Si cada día se nos pone más difícil conseguir venita. Cada día más difícil. Claro. Porque nosotros sabemos que estos animales tienen que tener no menos de 10 centímetros de viruta. Los caballos no, los caballos están matados. Acá está, preguntan si vienen de Deró a buscar viruta acá. Esta chapa viene de 2 metros 10 por 90. Vienen todas las chapas iguales, 2 10 por 90. Y, sí, o sea, como vos las tenés que montar, cubren 1,60 por chapa. 1,60 m. Y el frente sí lo reciclamos todo, lo usamos otras para doblarlo, para no tener la filtración del aire. Como nosotros estamos bastante descampados, tuvimos que tener bastante cuidado ahí. O sea, está presentado otro más, ¿no? Sí, ahí empezamos a hacer otra nave. Esa por ahora va a tener 10 por 8, tiene 3 metros y medio de diferencia con este galpón y tiene 8 por 10. Con la idea de proyectarla el día de mañana hasta la par de este otro, que nos queden. Pero bueno, ya el primer paso lo dimos, que era hacer esto. Le tuvimos que hacer todas las líneas de tireta por el viento, le hicimos una instalación eléctrica bastante casera también. Implementos agrícolas Edecan. Silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal sin fin, mecanizados en general, silos comederos para vacunos con batea de chapa galvanizada, totalmente desarmable, comederos para cerdos, calidad, experiencia y asesoramiento personalizado. Acompañan nuestros productos Edecan, su ayudante de campo. Prolongación Pringles y Ruta 226, Bolívar. Implementos Agrícolas Cele, más de 20 años evolucionando con el productor. En todo el país se siembra con Cele. En Bolívar, Agrodistribuidora Bolívar, concesionario oficial Cele, maquinarias agrícolas nuevas y usadas, tanques plásticos Geotec, repuestos, accesorios, filtros y lubricantes, teléfono, oficinas 02314-420809, 1544-0793, ventas 1544-3015, Palavecino 130, Bolívar. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo. Bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Señor productor, Carpintería Rural Arioni pone a su servicio tranqueras, mangas, bretes, cargadores, comederos, varillas, postes, alambres y torniquetes. Carpintería Rural Arioni, fábrica y venta de artículos rurales. Avenida Calfucuray, Ruta 226, Bolívar.
Fábrica Lofrano, todo en premoldeados de hormigón vibrado, guardaganados, comederos para feedlot, tanques australianos, bebederos para hacienda, comederos para cerdos, pisos de hormigón. Contamos con mixer de traslado para campo o ciudad. Teléfono 02314-1540-2827, ruta 226, kilómetro 401.5, Bolívar. Se hizo la hora, ¿no? Pero bueno, usted ya está acostumbrado. Muy entretenido, muy enriquecedor el programa del día de hoy. Van a tener que esperar 7 días para seguir informándose. Pero mientras tanto, pueden visitar la página web. Allí van a poder ver el último programa que salió al aire y también las notas, alguna en particular que a usted le interesó y quiere rever algún conocimiento. www.agrompt.com.ar. De esta manera nos despedimos, será hasta la próxima semana con más información agropecuaria por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos. Madre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoró el Tehuelche pintó el lucero. Y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre Roca, Padre Cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro de mi raza. Aoniken, 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 Chaltén. Aoniken, 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 Chaltén, oh, 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 oh.